Señoras, señores, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes para muchos y muy buenas noches para otros. Es un enorme placer darles la bienvenida a este multitudinario evento de un día como hoy, 24 de octubre, Día Mundial de la Erradicación de la Poliomielitis de la Faz de la Tierra. Los invito para iniciar formalmente este evento a recibir las banderas de los países correspondientes a la zona 23B, como así también el resto de los países que nos acompañan, nuestra bandera rotaria, Rotaract e Interact. Amigos, qué honor presentarles a las autoridades que hoy nos acompañan. Está presente el presidente de Rotary International de la República de Alemania, nuestro amigo Holger Nack, quienes formarán la mesa de preguntas, la mesa de entrevistas, el ex fiduciario de la Fundación Rotaria y actual director de Rotary International para la zona 23B, del Rotary Club Santo André, distrito 4420 de Brasil, nuestro amigo Mario César Martins de Camargo. Él es director de Rotary International y actual fiduciario de la Fundación Rotaria del Rotary Club de Guatemala Sur, distrito 4250, nuestro amigo Jorge Aufranc. El ex gobernador de distrito y actual coordinador regional para la zona 23B de nuestra Fundación Rotaria, del Rotary Club de Quillota, distrito 4320 de Chile, nuestro amigo José Pepe Silva Estay. El ex gobernador de distrito y actual coordinador del programa En Polio Now para la zona 23B, del Rotary Club de Río Cuarto Sur, distrito 4851 de Argentina, nuestro amigo Héctor Mario Denner. La bienvenida a los 14 gobernadores correspondientes a la zona 23B de Rotary International. Nuestro saludo y bienvenida a los ex gobernadores, a todos los rotarios de la zona 23B de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Rotaractianos, interactianos, participantes en general. Para todos, nuestra más cordial y sincera bienvenida. Señoras, señores, invito a escuchar la palabra del presidente de Rotary International, Holger Nack. Hello. My fellow Rotarians. Hola amigos rotarios, espero que este mensaje los encuentre a todos sanos y muy bien.
Deseo extenderles mis más cálidos saludos, ya que como Rotarios siempre nos reuniremos en persona o virtualmente para celebrar el Día Mundial de la Polio. El Día Mundial de la Polio es el momento para que los Rotarios de todo el mundo nos unamos para reconocer nuestro progreso en la lucha para dar fin a la polio y discutir las acciones que necesitamos tomar para terminar con la polio para siempre. En nuestra lucha para dar fin a la polio, hemos usado nuestra fuerza colectiva para derrotar esta enfermedad horrífica en casi todos los lugares de este mundo. Y nuestro arduo trabajo está dando frutos. Hace 2 meses atrás, Rotary y nuestros socios hicieron historia en cuanto a la región africana fue declarada libre de poliovirus salvaje. Debido al esfuerzo de Rotarios alrededor del mundo, ningún niño deberá jamás volver a quedar paralizado por el poliovirus salvaje en África. Y este logro muestra que la erradicación de la polio es posible y alcanzable, aún en las circunstancias más difíciles. La lucha para dar fin al polio ha traído beneficios que van más allá de la erradicación. Es así que este momento, el Día de la Erradicación de la Polio, reconoce que la victoria contra la polio es una victoria para la salud mundial. Hace menos de un mes, la infraestructura para luchar contra la polio se ha usado para responder contra el COVID-19. En muchos países. La misma infraestructura se ha usado para responder a enfermedades como el ébola, la fiebre amarilla, y ha ayudado a proteger comunidades de otras numerosas enfermedades. Después de que la polio sea erradicada, el sistema y las herramientas que hemos desarrollado para luchar contra la polio será el legado de Rotary. La infraestructura de polio de Rotary vivirá muchos años más después de que la polio sea erradicada y continuará protegiendo comunidades vulnerables alrededor del mundo. Este Día Mundial de la Polio es único, ya que nos unimos para reconocer nuestro progreso en la lucha contra la polio en medio de la pandemia COVID-19. Y mientras el foco del mundo está puesto en el COVID-19, la erradicación de la polio debe continuar siendo una prioridad, especialmente mientras la pandemia amenaza los programas de inmunización alrededor del mundo. El poliovirus salvaje está aún paralizando niños en Afganistán y Pakistán, y mientras la polio exista, permanecerá siendo una amenaza en todos lados. Ahora más que nunca, es importante mantener el compromiso con la erradicación de la polio y continuar recaudando fondos y la conciencia necesaria para cumplir con nuestra promesa de un mundo libre de polio. El Día Mundial de la Polio es la oportunidad más importante que tienen los Rotarios para que el mundo escuche nuestro grito para dar fin a la polio ahora. Este Día Mundial de la Polio, quiero extender mi apreciación a todos ustedes por todo lo que están haciendo para lograr que el mundo sea un lugar libre de polio. Tu constante aporte a la campaña de recaudación de fondos para poner fin a la polio nunca ha sido más importante. Muchas gracias. Estén bien. Rotary abre oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un eterno agradecimiento a la excelente traducción realizada en simultánea por nuestro equipo distrital. Sinceras felicitaciones, maravilloso, excelente. Vamos a continuar y como corresponde, para darnos la bienvenida formal y en representación de los 14 gobernadores de distrito de la zona 23B de Rotary International, voy a dejar en uso de la palabra a la gobernadora del distrito 4905 de Rotary International del ICLAB, José Luis Tito de Laurente, Constanza Sena. Muchas gracias,
Buenas noches, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Es un placer estar con ustedes hoy festejando este gran día. En nombre de los 14 gobernadores de la zona 23B, quiero agradecer en primer lugar a cada socio rotario y a cada club que han hecho posible con esta campaña la difusión que hemos logrado. Gracias a ustedes hemos podido hoy empezar con una nueva historia, trabajando en equipo y en conjunto. Esto fue un sueño de 14 gobernadores, que no tenemos un sí y un no, que nos llevamos bárbaro, y está demostrado que trabajando codo a codo, ayudándonos, aportando ideas, hemos logrado este gran evento, que me están diciendo que hay más de 1,000 personas conectadas. Gracias Rotary por darnos esta magnífica oportunidad. También quiero agradecer a los líderes rotarios de nuestra zona, de la coordinación, que nos han apoyado a todos los gobernadores para hacer esto posible. Mis queridos amigos rotarios, cuando trabajamos en conjunto, cuando nos apoyamos, está a la vista todo lo que podemos hacer. Gracias por compartir este maravilloso día. Muchísimas gracias, Constanza. Muchísimas gracias. Amigos, es el momento de presentar, para que nos salude y nos dé su mensaje, el coordinador regional de nuestra Fundación Rotaria. Adelante, ex gobernador de distrito, José Pepe Silva Estal. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar presentes en este evento tan especial. Un saludo a las autoridades rotarias y muy especialmente a todos los rotarios de la zona y de otras zonas que están presentes. Al iniciar este evento, quiero contarles una pequeña historia que podríamos titular Del miedo al olvido. 1955, Estados Unidos, 12 de abril. Se autoriza el uso por primera vez de una vacuna contra la polio. Jonas Salk ha hecho un aporte a la ciencia que empieza a ser valorado con una gran alegría por los americanos. En 1955, una encuesta en Estados Unidos le preguntó a la gente a qué le temía. Y el mayor temor de los americanos en ese minuto era a volver a tener una guerra mundial, una nueva guerra mundial. Y lo segundo, el miedo a la polio. A la polio porque eran padres que veían cómo sus hijos empezaban a sufrir y empezaban a quedar con secuelas. Los testimonios que hemos escuchado hablan justamente de eso. Podrán imaginar ustedes lo que significó el aporte de una vacuna en ese minuto. En época de pandemia como estamos, va a ser un poco lo mismo lo que vamos a vivir y ojalá pronto cuando tengamos una vacuna para el famoso coronavirus. Ese 12 de abril, Jonas Salk se transforma en un personaje admirado, apreciado y de verdad, mediáticamente, como lo más importante en ese tiempo. ¿Qué les puedo contar para llegar a esa vacuna, lo que se tuvo que hacer? Ya desde 1930 habían vacunas que habían fracasado para la polio. Sin embargo, ese año, en el 1955, y después de un estudio que es considerado el estudio más importante, se llaman estudios de campo en este caso, más importante de la medicina hasta ese minuto. 20.000 profesionales de la salud, 64.000 profesionales de la educación, 220.000 voluntarios y 1,8 millones de niños, eso es mucho, de niños fueron vacunados. Eso fue el inicio de la campaña.
de vacunación que permitió que en Estados Unidos, 20 años después, estuviera libre de la polio, y las Américas, en 40 años después, estuviera libre de la polio. El mundo no solo son los estados, también son las comunidades globales, locales, pero con una visión global. Les parece parecido a lo que es Rotary, ¿no? Comunidades locales con visión global. La Fundación Rotaria nos ofrece estos programas centralizados, muy estandarizados, pero que se ejecutan localmente y lo hacen voluntarios. Ahí está el gran secreto de nuestros éxitos y el gran secreto de la Fundación Rotaria. En una sociedad inmediatista como la que vivimos, que lo quiere todo de inmediato, ya, ahora, y como decimos en Chile, al tiro, les tenemos que decir que no se pongan ansiosos, sobre todo algunos rotarios que preguntan ¿cuándo va a ocurrir la erradicación? No se pongan ansiosos. La tarea ha sido titánica, épica, y me ha tocado conversar en un par de oportunidades con un par de historiadores chilenos, y conversando de esto épico y de esta verdadera epopeya que ha significado la erradicación de la poliomielitis en el mundo y el rol que ha cumplido Rotary, me lo dicen con absoluta seguridad y se los he agradecido un par de veces. Dicen, Rotary es para nosotros la única y más grande organización civil que ha asumido una tarea global de carácter humanitaria con éxito. Eso enorgullece a quienes somos parte de esta Fundación Rotaria y del rotarismo. Con esto me permito decir algo a lo mejor atrevido, pero que lo siento y lo tengo como una convicción. Nuestro trabajo en el mundo humanitario, propiciando la paz, a través de la Fundación Rotaria y nuestros valores, ¿no creen ustedes que ya debiéramos haber tenido el Premio Nobel de la Paz como organización? Rotary y la Fundación Rotaria creo que se lo merecen. Será atrevido, pero creo que es la verdad. Gracias, amigos, por escucharme, por estar en este evento, y continuemos disfrutando de esto que nos convoca a todos, el Día Mundial de la Polio. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Amigos, los invito a un breve corte, un muy breve corte, y enseguida volvemos.
compañeros, ya estamos aquí de vuelta. ¿Y qué les parece si vamos a compartir? Los invito a compartir esta magnífica mesa de entrevistas, de preguntas, con tres grandes amigos nuestros, como son Mario César, Jorge y Héctor Mario. Para ello voy a dejar a quien será el moderador de esta mesa de preguntas, el ex gobernador del distrito, Gustavo Berta. Hola, querida familia rotaria de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Realmente estamos muy contentos y, en mi caso en particular, tremendamente agradecidos que los 14 gobernadores de la zona hayan elegido para poder charlar en esta tarde muy linda con tres grandes líderes de nuestras zonas para poder charlar en un día muy especial, ¿no es cierto? Hola, Héctor Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto en verte, un placer. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno. Muy bien. Hola, hola, Mario César, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gustavo, gusto en verte. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Me imagino que con mucha actividad. Sí, hoy fue un día muy especial. Desde la mañana, con la exposición del video a nivel mundial, después a la tarde, con charlas, debates, como ahora. Es siempre una oportunidad para fortalecer la imagen de Polio como programa corporativo de Rotary. Jorge, ¿estás por ahí? No sé si... Hola, aquí hola. Estoy, mi amigo. Me había asustado, Jorge, no te veía. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación para compartir con toda la familia rotaria de la zona 23B. Muchas gracias. Un abrazo. Con mucha actividad, ¿no es cierto?, en el día de hoy. También en mi cuarto Zoom el día de hoy, referente a polio. ¿Vos estás en Guatemala en este momento? ¿Dónde estás? Contanos. En este momento estoy en Guatemala. Hace un rato hubo uno en México, esta mañana uno del distrito 4250. Muchísimos eventos festejando este día mundial del polio. Muy contento de haber participado. Qué día tan especial para todos nosotros, ¿no, Mario? Héctor Mario. Sin duda, Gustavo. Hoy realmente es un día de fiesta en donde vamos a hacer un impas, pero eso no significa solamente para festejar esto. Ya ha pasado este momento del 24 nuevamente a la carga con todas nuestras energías y con toda nuestra estructura para esta causa, ¿no? Indudablemente, hoy es un día de fiesta, hoy hacemos un pequeño impasse en este lapso. Perfecto. Hay muchas personas que nos están siguiendo en este momento en la transmisión en vivo por YouTube, realmente estamos muy felices, más de 1,000 personas están siguiendo esta transmisión en vivo, en la cual vamos a intentar charlar un poco sobre esto, nuestra pasión que es Rotary y el programa Polio Plus. ¿Qué les parece si empezamos con algunas preguntas? ¿Cómo ¿Les parece no? bien? Sí, cómo no. Perfecto. ¿Les parece bien? Diré. A orden. Bueno, entonces empezamos. Usted bueno, manda. Héctor Mario, sabemos que vos sos un enamorado de la historia, ¿no? Sos un tipo que tiene todas tus cifras, seguís palmo a palmo. ¿Cuándo empezó esta relación de Rotary con Polio? Seguramente vos tenés muy en claro todo esto y queremos que nos cuentes un poco. Bueno, a ver, en realidad si uno analiza los anales de la historia de Polio Plus, hay una serie de acontecimientos y de hitos y de hechos que han ido dándole forma, que han ido de alguna manera moldeando lo que es el actual programa Polio Plus, e incluso hay muchos hitos y acontecimientos que ocurrieron antes de la creación de nuestro programa corporativo. A ver, si nos remontamos al año 1923, ustedes dirán, uy, qué viejo es este dato, pero es un dato relevante. Nosotros ya como organización intentamos crear un programa corporativo
dando paliativo, porque en aquella época no había ningún tipo de tratamiento, ni vacuna, ni nada que se le parezca, a todas las epidemias que habían habido en la década del 20 en los Estados Unidos. Lamentablemente no pudimos llegar a un buen puerto. Obviamente los años transcurrieron, todo el mundo conoce las epidemias de la década del 50, la cantidad de muertos, la cantidad de lisiados, la cantidad de discapacitados que fue generando este mal, pero Rotary no estaba dispuesto a dejarse vencer por esto. A ver, el mundo fabricaba pulmotores o los pulmones de acero, los clubes rotarios entregaban sillas de ruedas, pero ese no era el pensamiento final. El año 1977 marcó otro hito que para nosotros fue clave. La Organización Mundial de la Salud rechazó un ofrecimiento de nuestra organización, paradójico, ¿no? Aduciendo que Rotary no tenía ni la capacidad financiera ni los recursos humanos suficientes para un emprendimiento de tamaña envergadura. Eso, yo no tengo ninguna duda que marcó a nuestro liderazgo, porque sin ningún tipo de dudas el clic o el punto de inflexión se produjo en la convención del año 1980. Con motivo de festejar el 75º aniversario de nuestra organización, la convención mundial que se celebró, así se dice, en Chicago, autorizó por primera vez un subsidio de $760,000, que para la época era extremadamente considerable, para producir y llevar adelante una jornada nacional de vacunación masiva por primera vez en la historia del mundo, a llevar a cabo en Filipinas para vacunar 1 millón de niños. El proyecto resultó tan exitoso que nuestra organización se abocó a darle forma a esta cuestión hasta el año 1985, en que la genial inspiración del presidente Carlos Canseco, que ya todo el mundo sabe de quién se trata, el padre de la polio, pone en marcha el programa de polio 2005, con el objetivo de, 3 objetivos se trazó: inmunizar a todos los niños del mundo, no erradicar la enfermedad, sino inmunizar, generar una recaudación de fondos de $120 millones para permitir desarrollar un programa masivo y capacitar la mayor cantidad de gente posible en el área de la salud pública. Es decir, nuestro objetivo de recaudación de fondos superó ampliamente el objetivo inicial. Se llegó a $219 millones. La Organización Mundial de la Salud entendió en el año 1987 la potencialidad de nuestra organización, la capacidad de generar recursos financieros, la capacidad de generar voluntarios, y formalmente en el año 1988 podemos decir con muchísimo orgullo, pero realmente con muchísimo orgullo, que fuimos invitados a formar parte de la coalición responsable hasta la fecha de erradicar la enfermedad, como primera y única organización no gubernamental y organización filantrópica. Eso un poco resume la historia. El resto del presente ya es casi por todos conocido, así que vamos a seguir un poquito más adelante charlando sobre esto. Viste que sos un verdadero conocedor del tema, teníamos razón. Epa, no es para tanto. Mario César, estás en Brasil en este momento, ¿no? ¿En qué lugar? Sí, estoy en casa. Estoy en casa, pero ya viajé a la norte, al sur del país. Entonces, hoy por Zoom se viaja rápidamente. Permanentemente. Me imagino la actividad que has tenido en el día de hoy, ¿no? Sí, muy intensa. Bueno. Mario César, sabemos que en nuestra zona la polio fue erradicada ya hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué pensás que Rotary sigue invirtiendo, sigue haciendo inversiones en nuestra zona, teniendo en cuenta que esta realidad ya fue superada hace un tiempo? Gustavo, es una buena pregunta. Nosotros estamos viviendo ahora el desafío de enfrentar el COVID. Entonces vamos a recordarnos que el COVID empezó en Wuhan, en China, no hace un año, todavía no un año. Entonces, en un año, esta enfermedad se fue exportada en las alas de aviones del corazón de China para el corazón de Italia, en Bérgamo, donde se empezó. Estamos hablando acá de una persona que viajó para Brasil
Veniendo de Italia, en marzo, que fue el primer caso, fue en marzo, hace 6 meses. Entonces, hoy una enfermedad como esa viaja en una velocidad impresionante. Y si nosotros no podemos contenerla, va a tomar todo el mundo. El mismo se pasa con la polio. Con un gran ventaja, nosotros tenemos la vacuna. La vacuna contra el COVID está bajo evolución, con pesquisa, con desarrollo de los laboratorios para encontrar una vacuna que sea segura, que sea efectiva y que sea manejable. Nosotros tenemos la vacuna contra la polio hace más de 6 décadas, 6 decenas de años. Si quitamos la vacunación hoy en nuestra zona, en Sudamérica, en América del Sur, hay una proyección de la Organización Mundial de Salud, que es, por supuesto, un modelo matemático, algoritmo, pero muestra que en todo el mundo, con la velocidad de diseminación de enfermedad propiciada por las conexiones entre todos los pueblos del mundo hoy, ejemplo de lo que se pasa con el COVID, nosotros vamos a tener entre 100 y 200 mil casos de polio en el mundo en 10 a 15 años. Entonces, no es una decisión que nosotros podemos hacer. Es una decisión que implica nuestra generación futura. Nosotros estamos tomando una decisión que va a causar impacto en 10, 12, 15 años. Entonces, para mí, como director y ex fiduciario, cuando se cuestiona la vacunación en nuestra zona, las personas no tienen idea de lo que puede pasar si quitamos la vacunación en escala creciente. Y más, tenemos como objetivo alcanzar el nivel de protección y defensa de los niños con 90, entre 90 y 95%. Y Héctor, como un experto en el área de medicina, va a confirmar, porque si nosotros logramos eso, vamos a exponer a nuestros niños a una resurgencia de la enfermedad en poco tiempo. Entonces, tenemos sí que continuar, que seguir con la vacunación en escala aún mayor que la tenemos hoy. Perfecto, muy bien. Héctor Mario, ¿querés agregar algo a lo que dijo? No, para nada. No. Para nada, solamente estoy enojado porque no me preguntaste dónde estoy, pero no. Bueno, sabemos que estás en Córdoba, la doctora. No, no, bueno, estoy en Córdoba, no, estoy en Río Cuarto, no. Bueno, eso no es Córdoba, tenés razón. Explicale a los de la gente que no los conoce, ¿por qué? Córdoba, el Río Cuarto no es Córdoba, ellos son un país aparte, una provincia aparte. Es terrible. El imperio. Necesita de un pasaporte. Necesito un pasaporte, sí. Ahora de COVID. Bueno, Jorge, sabemos que sos un fiduciario de la Fundación Rotaria. Y nosotros quisiéramos saber, hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? ¿Qué rol cumple nuestro Rotary, nuestra organización, dentro de ese gran comité, dentro de ese gran alianza que tenemos con los demás amigos que nos acompañan, con la coalición específicamente? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Antes que nada, creo que todos y cada uno de nosotros en la familia Rotaria debemos sentirnos ampliamente orgullosos de lo que está haciendo Rotary en la coalición, ¿no? Esta coalición, o también llamada Alianza GPAI, como dicen en inglés, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, como bien lo dijo Héctor Mario de 1988, sabemos que está formado por la Organización Mundial de la Salud, el United Nations Children's Fund, que no es otra cosa que la UNICEF,
el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y, por supuesto, nuestra querida organización Rotary. En el 2007, los que recuerdan Salt Lake City, después de la charla de Bill Gates Sr., se incorporó a la Fundación Bill y Melinda Gates. Y recientemente, el año pasado, precisamente, se aprobó la participación de Gavi, que es una alianza de vacunas internacional. Cada uno de estos socios que participan en la coalición, incluido por supuesto los gobiernos que también aportan fondos, tienen o asumen un liderazgo en un área específica. ¿Y cuál es el caso de Rotary? Rotary Internacional, a través de los senior leaders del departamento de polio y de todos los rotarios del mundo, trabajan en la promoción y recaudación de fondos. También apoyamos abierta y públicamente esta causa de la erradicación de la polio, promoviéndolo en los gobiernos del mundo, muy especialmente en los países endémicos o aquellos que son llamados también de alto riesgo, donde tenemos muchísima presencia. Esto es algo que no tiene una traducción al español, pero en inglés se conoce como advocacy. Y por supuesto, no menos importante, estamos proporcionando como organización 1.2 millones de voluntarios. Me preguntará, bueno, ¿qué hacen los otros? Pues bien, UNICEF lidera la logística, el aporte de inmunizadores. La OMS coordina la estrategia, hay un plan estratégico de la coalición que se revé cada tantos años. La Fundación Gates, por supuesto, además de ser el donante más grande, brinda una continua innovación en cómo el trabajo se puede hacer mejor. Y ahí tuvo una participación muy importante en el caso de Nigeria y de África. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta realiza el seguimiento de la polio y algo que es muy importante, la vigilancia. ¿Por qué? Porque es importante confirmar dónde se va erradicando la polio en algún lugar del mundo. Y por último, la última invitada a la mesa, que es la Alianza de Vacunas, o Vaccine Alliance en inglés, está trabajando activamente en 73 países para que reemplacen la vacuna oral por la vacuna inyectable. Sabemos, y Héctor Mario puede darnos mayor explicación al respecto, que en la última etapa de erradicación del polio tenemos que ir a la vacuna inyectable para evitar los casos por derivados de la vacuna del virus atenuado. Entonces, Gavi está trabajando con los gobiernos de 73 países para implementar. Como podemos ver, esto no es una tarea que lo podría haber hecho Rotary solo, la Organización Mundial solamente, es la coalición la que está erradicando la polio y cada uno de nosotros con una tarea bien, pero bien específica, de acuerdo a nuestras fortalezas. Perdón. Qué bueno, ¿no? Porque hay un montón de cosas de la cocina, como estás hablando vos, que muchos nos conocemos. O sea, nos estás contando la cocina de cómo se genera estos vínculos, y es muy, muy interesante escucharte. Muy interesante, gracias. Héctor Mario, hace más de 30 años que estamos trabajando en el tema polio, ¿no es cierto? Para vos, ¿cuál serían uno de los logros más importantes o los logros que hemos tenido a través de este tiempo? Qué pregunta, ¿no? Pregunta, porque difícil, no fácil. Hablar de logros en un acontecimiento histórico me parece que puede llegar hasta sobrepasar mi capacidad de respuesta. Pero yo voy a tratar de dividir esta pregunta en dos partes. O sea, vamos a tratar de ver lo que son los logros tangibles
aquello que puede ser estadísticamente mensurable. Y vamos a tratar de contarles, también cuáles han sido los logros intangibles que hemos logrado en estos 35 años. Desde el punto de vista de lo tangible, las estadísticas mensurables son impresionantes, están a la vista. Es decir, creo que todos y cada uno de los rotarios conocemos, pero tenemos la obligación también de hacerle conocer al observador común y a la gente qué es lo que ha sucedido con nuestra historia y con nuestro trabajo. Desde el punto de vista de lo tangible, por ejemplo, hemos inmunizado a más de 3.500 millones de niños, lo que no es poca cosa, Hemos salvado de la muerte o de la incapacidad a más de 10 millones de niños. Si los programas de inmunización no se hubiesen efectuado con la eficiencia y la eficacia que se han hecho, probablemente hoy estaríamos sumando más de 10 millones de muertes o discapacidades o incapacidades, como ustedes quieran llamarles. Hemos hecho un legado de numerosos laboratorios que se dedican al control y a la vigilancia. Hay más de 150 laboratorios alrededor del mundo, en más de 70 países, dedicados exclusivamente a la detección de poliovirus salvajes en zonas donde las cuestiones sanitarias son frágiles. Estamos evitando, y ya lo dijo Mario, estamos evitando seguramente, porque vamos a llegar a un buen puerto, la aparición de 200.000 casos por año de polio, estimativamente desde el punto de vista estadístico. Pero si también hablamos de la cuestión monetaria o de la cuestión relacionada con la generosidad, en ese punto, en más de 35 años, la generosidad de los rotarios en concepto de donaciones ha superado los 2.000 millones de dólares, sobre un presupuesto total de 18.000 millones de dólares invertidos. En salud no se gasta, se invierte. De los 18.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares han sido donados por la generosidad de los rotarios. Tangiblemente, me parece que con esos 4 o 5 elementos, es decir, creo que abarcamos una gama importante de logros. Héctor Mario, vos sabés que fuiste uno de los promotores, como si vos sabés. Vos sabés que uno de los grandes desafíos que fue este gran programa que se hizo, este programa a nivel regional, propuesto por todos los gobernadores, por vos, por Mario, fue la recaudación de fondos, ¿no? Sí, o sea, seguro. El tema más importante que nosotros buscábamos era la recaudación de fondos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de poner en una situación complicada a la producción de este evento, para ver qué nos dicen con respecto a cómo estamos en este momento con respecto a la recaudación. O sea, yo quisiera saber, en este momento... Me encantaría verlo. Me gustaría verlo. Yo sé que después que termine esto me van a tirar, va a ser un tirón de orejas, ¿eh? Pero bueno, me gustaría saber cómo estamos en este momento. A ver, ¿alguno nos puede ayudar? A ver, chicos. Ajá, ¿viste? Oh. Wow. Miren esto. ¿Lo ven? Wow. Increíble, ¿no? ¿Qué me cuentan? Háganme un comentario de esto, por favor. No, increíble, increíble realmente. Felicitaciones, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Un aplauso, yo espero un aplauso. Total acumulada $33.171, realmente inesperado, muy contento. ¿Están contentos? Cuéntenos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muy contento, Gustavo, muy contento. La generosidad de los rotarios no tiene límites. Yo te decía que desde el punto de vista de lo tangible, esas cuestiones marcaban un hito importante, pero también nosotros tenemos que ser claros con respecto a algunas cuestiones intangibles. Las miles y miles de horas de voluntariado que se han producido y se han llevado y se han efectuado durante todo este proceso no tienen manera de ponderarla. Si nosotros hubiésemos tenido que pagar honorarios por esas horas de voluntariado, probablemente el presupuesto excedería los números que cualquier persona normal pueda llegar a pensar. Hemos trabajado en la creación y toma de conciencia en las madres acerca de lo que es vacunar.
de la necesidad, ya lo dijo claramente Mario César, de la necesidad de vacunar. Estamos trabajando permanentemente en contra de los famosos grupos que hoy están de moda, que es todo un esnovismo de los famosos grupos antivacunas, y con el coadyuvante también que hemos ilustrado a las madres en todas nuestras brigadas, no sobre solamente el tema de vacunar polio, sobre el tema del uso racional del agua potable, sobre el tema de la salud, de la higiene, de todo lo que es higiénico-dietético en relación a los niños, para brindar distintos grados de salud. O sea, que me parece que ha sido un proceso integral que abarca cosas tangibles y cosas intangibles que no se pueden medir, pero que quedan como un legado. Excelente, muy clarito, muy pero muy clarito. Me parece que vayamos a preguntarle un poquito a Mario César ahora desde el punto de vista de la Junta Directiva. Mario César, ¿cómo es la asignación de fondos, la asignación de partidas para los distintos ítems que conforman esta coalición, ¿no? Nosotros en la Junta Directiva aprobamos el presupuesto que es primero aprobado por la Junta de Fiduciarios. Jorge, el equipo de fiduciarios somete a la apreciación de la Junta Directiva un presupuesto. Todos nosotros estamos plenamente conscientes que el más grande presupuesto de la Fundación Rotaria es la inversión en la polio, que cuenta con 150 millones de dólares de nuestro presupuesto de más o menos 400 millones. Entonces, casi 40% de nuestra plata del presupuesto de la Fundación Rotaria es inversión en la polio, lo que significa una muestra efectiva de la prioridad que tiene la polio en nuestra organización. Es un hecho muy importante que nosotros hablamos y hacemos lo que hablamos. Nosotros no solo hablamos, no es solo charla, pero la inversión corresponde a lo que charlamos. Y una inversión muy significativa, es la inversión más importante, no solo de la Fundación Rotaria, sino de todo Rotary. Entonces, hay necesidad de la aprobación por la Junta Directiva, y sí, lo hacemos, y seguimos con el programa, porque no queda duda sobre la importancia de dejar un legado. Nuestros rotarios, nuestro liderazgo rotario que nos antecedió en la Junta, siempre, desde cuando Héctor mencionó, desde los años 80, siempre tuvieron la polio como nuestra prioridad corporativa número uno. Uh-huh. Y no nos queda duda de seguir adelante con este desafío, con este reto. No podemos perder la oportunidad de erradicar, después de la viruela, de erradicar la segunda enfermedad de la fase del planeta. Es una oportunidad histórica y nosotros no vamos a perderla. Vamos a tomar el tiempo necesario. Hay un poco de ansiedad que es natural, porque por veces los números no bajan. Por ejemplo, nosotros recibimos el informe de todo Jorge, toda la directiva y Héctor recibieron el informe de 21 de octubre último, hace 3 días, con 132 casos, con 73 casos en Pakistán y 59 en Afganistán. Y nosotros enfrentamos, Gustavo, no es una enfermedad, nosotros enfrentamos una guerra de logística, una guerra de tribus, de conflictos entre tribus, de una guerra de religión, una guerra de poder en las montañas del Afganistán, por ejemplo. Entonces, Rotary está involucrado en un reto que es muy más grande que solo una vacuna. Tenemos desafíos logísticos, estratégicos, vigilancias, sistemas, la construcción, como Héctor bien dicho, de una infraestructura para tratamiento de enfermedades que va más allá del apoyo y que vamos a dejar como legado para estos países y como legado para los niños de todo el mundo.
Entonces la junta directiva siempre trabaja en conjunto, no junto, pero en conjunto. Porque trabajar juntos podemos trabajar lado a lado y no logramos nada. Pero trabajamos con las manos dadas, con las manos juntas, para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, Jorge y yo participaremos en la próxima semana de una reunión conjunta entre los fiduciarios y los directores de Rotary International con una agenda común, que es a la cabeza el apoyo. Perfecto, excelente. Muy bueno, muy bueno. Ya que te mencionó, Jorge, vos sabés que en el corrillo siempre los rotarios decimos nuestras inversiones, la mayor cantidad de nuestras inversiones va para vacunación, la usamos para vacunación. ¿Cómo, a dónde van puestas nuestros aportes, la inversión que hace Rotary dentro de nuestros aportes? ¿A dónde va dirigido? Gustavo, creo que sí hay un concepto equivocado en general. Efectivamente, muchísimos creen que el principal aporte es para vacunas. Y yo creo que nosotros mismos lo generamos. Debido a que el valor de la vacuna oral Sabin, sabemos que es de un costo prácticamente ínfimo, porque este doctor no lo quiso patentar y el costo de la vacuna es realmente muy, muy bajo. Hicimos muchas campañas en la década del principio del 2000, recaudemos tanto que equivale a tantas dosis de vacuna. Y ahí nosotros cometimos el error de alentar o de hacer creer que el dinero nuestro iba para vacuna. Pero definitivamente no. La mayor parte del dinero de Rotary, digamos, nosotros donamos 50 millones de dólares todos los años, que en los últimos años ha hecho Match, la Fundación Bill y Melinda Gates, 150 millones. Esos son los 150 millones que maneja Rotary, la Junta Directiva o los fiduciarios. La mayor parte de eso, Gustavo, va hacia movilización por parte de UNICEF, que maneja los inmunizadores. Para la Organización Mundial de Salud, hablé de lo que es la vigilancia de prioridad e importancia. Hay vigilancia en Brasil, en Argentina, en Guatemala, a través de la Organización Panamericana de la Salud, en forma continua, para ver si hay casos de polio. Entonces, prácticamente la mayor parte del dinero va hacia este tipo de cosas. Sin embargo, hace 2 o 3 años se encontró de que había problemas para reaccionar a los brotes del poliovirus derivado. Y la gente no se encontraba con vacunas. Había países de alto riesgo, no endémicos, que por el virus derivado de la polio tenían brotes y no tenían vacunas. Así que hace 2 o 3 años la Junta de los Fiduciarios aprobó, y más que nada el IPPC, lo que se llama el International Polio Plus Committee, cuyo presidente es Mike McGovern, aprobó que se empiece a invertir en vacunas para estar en reserva en los países de alto riesgo. Por ejemplo, en la reunión de esta semana, nos reunimos los fiduciarios donde aprobamos las subvenciones de polio, y me llamó la atención que de 50 millones de dólares, 12 millones fueron a la vacuna MOPV2. 12 millones de 50 es un 25%. De cualquier manera, esos 12 millones, a la fecha, se totaliza en inversión de vacunas 36 millones de dólares, lo cual no es nada con la cifra que nos dio Héctor Mario de 2.100 millones de dólares que aportó Rotary. Es decir, 36 millones de dólares en los últimos años, contra 2.100, no es nada. Entonces,
Normalmente la inversión nuestra va hacia la movilización social, hacia el apoyo de las campañas de inmunización, hacia la vigilancia y una pequeñísima porción hacia vacuna en los últimos años para reserva para responder a los brotes. Eso es. Qué dato, realmente muy interesante, muy bueno. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Héctor Mario, vamos a algo específico de tu tarea. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué nos resta por delante por hacer a nosotros en este tema? A ver, desde el punto de vista epidemiológico, la coalición o la alianza, como ustedes quieran llamarle, tiene un plan estratégico de trabajo. Es lógico, un emprendimiento de tamaño y envergadura no puede funcionar sin un plan estratégico que se va fijando en general por quinquenios, de acuerdo a cómo vaya las circunstancias epidemiológicas. Me parece que, no es que me parece, en este momento el plan 19-23 está basado en 4 o 5 puntos que son fundamentales. En primer lugar, todo lo que se refiere al control y vigilancia. Nosotros necesitamos tener control y tener vigilancia sobre casi todas las áreas de todos los países, independientemente si son endémicos o no son endémicos. Es decir, nosotros tenemos zonas, por ejemplo, en donde los gobiernos no controlan, no tienen el área geográfica bajo control y se nos hace complicado el control y vigilancia, como ocurrió en la zona de Boko Haram en el norte de Nigeria hace un par de años, que hubo un importante rebrote. El tema del control y la vigilancia para nosotros es fundamental. En segundo lugar, debemos optimizar las jornadas nacionales de vacunación. Tenemos que mejorar las jornadas nacionales de vacunación, darle mayor calidad. Darle mayor calidad significa darle mayor cobertura a los niños. Ya se dijo claramente, acá una cobertura segura oscila arriba del 90, entre el 90 y el 95%. Y lamentablemente los episodios de la COVID-19 han hecho que las coberturas de vacunación bajen, como también han bajado todos los índices de control de todas las demás patologías. Lógicamente la gente ha establecido prioridades de bioseguridad, entonces por miedo a contagiarse no llevan los niños a vacunar. Nosotros necesitamos darle una calidad altísima a la Jornada Nacional de Vacunación. Recién Jorge hablaba de que teníamos un stock para las emergencias. También necesitamos estar preparados para jornadas nacionales de vacunación de emergencia. Y hay dos puntos fundamentales que la alianza está trabajando con mucho éxito. Uno es el barrido casa por casa, en la búsqueda de los famosos niños desaparecidos en las jornadas nacionales de vacunación, que hay muchos, que por cuestiones geopolíticas, por cuestiones geográficas, por cuestiones religiosas, por cuestiones de, ya lo hablamos, del famoso de los famosos grupos antivacunas, no llevan a vacunar a los niños, entonces necesitamos trabajar incansablemente en el control casa por casa para lograr que todos y cada uno de los niños tengan su cartilla de vacunación completa. Y lo que hemos puesto en marcha en las zonas endémicas, si bien no es, digamos, no es una cuestión de Latinoamérica, pero sí nos compete a todos, es un programa cross-border que se llama, que es un programa de control de fronteras, especialmente entre Pakistán y Afganistán, en donde el tránsito... ¿Puedes repetir cómo se llama? Un control, en inglés sería cross-border, en castellano vendría a ser un programa de control de fronteras, a los efectos de controlar la gran afluencia o el tráfico de personas que existe en esos países en búsqueda de mejores condiciones de vida. Es decir, que es realmente importante y nos ha dado excelentes resultados. Desde el punto de vista epidemiológico, eso es el esquema con que la coalición tiene que trabajar en los próximos años. Que me parece que es un esquema que cubre un poco toda la amplia gama de las necesidades. Obviamente, la provisión de vacunas, de la logística, todo eso forma parte de ese programa. Muy bien, excelente. Mario César, bajo tu óptica, ¿cuál sería el próximo programa corporativo que deberíamos abordar desde Rotary, bajo tu óptica, bajo tu impresión? Gustavo, esta es la pregunta de $1,000,000. Y por eso a esa voz. Lo que puedo decir es que la Fundación Rotaria no va a tratar
de ningún programa hasta que nos pongamos fin a la polio. Esta es una determinación estratégica para que nosotros nos percamos la mirada, nos percamos el enfoque que es necesario para exterminar esta enfermedad. Entonces, hay grupos, hay comités de la Fundación Rotaria que discuten algunas condiciones que serán, que están creadas para orientar, para darnos una orientación sobre cómo elegir el próximo programa. Entonces, entre otras, tiene que ser un programa de cobertura global. No puede ser algo, un tema que interese solo a América del Sur, o solo a África, o solo al sudeste de Asia. Tiene que ser un programa global, como es el caso de la polio, por ejemplo. Son más de 15, si me recuerdo, son 17 condiciones que tienen que ser analizadas, evaluadas, pensadas, debatidas, discutidas, para que alcancemos una definición. Pero la prioridad absoluta, enfoque absoluto, es la polio. Vamos a acordar que después del último caso tenemos que esperar 3 años más para declarar las zonas libres de la polio, como recién pasó con el África. Llevó 4 años, nos tomó 4 años para alcanzar la certificación. El mismo si pasará con Afganistán y Pakistán. Pero Rotary piensa así en el futuro, Gustavo. Nosotros no nos huimos del tema. Hay una preordenación muy clara de las condiciones para elegir el próximo programa. Me acuerdo de 4 o 5, tiene que tener soporte de todos los clubes a nivel mundial, varias condiciones que nos van a orientar en el próximo programa. Pero todavía, sin embargo, es muy temprano para discutir este tema, porque todo nuestro enfoque, todos nuestros esfuerzos están concentrados en la erradicación del polio. Pero sí, Rotary y la Fundación Rotaria piensan todo el tiempo, poco a poco se construye un algoritmo de decisión para que nosotros podamos nos orientar en el futuro cuál será el programa que va a suceder a polio. Aunque algunos rotarios, Jorge va a confirmar o no, pero algunos rotarios piensan al revés de muchos otros líderes, que nosotros no podemos tener un otro programa corporativo. Es una discusión importante. Entonces, hay líderes rotarios que sí se ponen de acuerdo, sí, Rotary y la Fundación Rotaria van a tener un programa que sucederá a polio. Pero aún tenemos que discutir eso, porque hay líderes rotarios que piensan al revés. No, tenemos que volver a la base. No consideran todo el legado que la polio nos ha dejado. La enseñanza de cómo establecer parceros, por ejemplo. Jamás tendríamos un parcero como la Fundación Bill y Melinda Gates sin la polio. Jamás teríamos un parcero como Organización Mundial de Salud sin la polio. Y esto fue un aprendizaje tremendo para nuestra organización en los últimos años. Una lección básica. Rotary puede hacerlo solo, sí, quizá, pero con parceros podemos hacer mucho más. Utilizar, exponencializar nuestra capacidad de, como Jorge mencionó, advocacy, la defensa de la buena causa y aprovechando nuestra tremenda credibilidad. Exacto, muy bien, excelente, muy bien. Bueno, ahora me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta que es una deformación profesional mía, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes la foto final
cuando terminemos con este flagelo. A ver, ¿cómo imaginan cada uno de ustedes esa foto de triunfo de haber terminado con este flagelo en el mundo? Y cuéntenmelo como quieran, en el orden que quieran. Yo dejo que los chicos empiecen. Así después les copio. Bueno, si puedo. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy es un prolegómeno para la erradicación de la polio. Nos estamos entrenando. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tengo que hacer un evento el 24 de octubre? ¿Por qué tenemos que salir a gritar a la prensa un 24 de octubre? Yo no quiero imaginar, con la práctica que vamos adquiriendo, que el 24 de octubre, dentro de 3 años, no sé, nadie tiene la bola de cristal, 33.000 clubes del mundo, al mismo tiempo, gritando que erradicamos la polio, iluminando edificios como lo hicimos en muchos países, una cobertura. Hay mucha gente que está preocupado, dado el nivel de donación que tiene la Fundación Bill y Melinda Gates, que está quitando crédito a lo que hacemos. Tenemos que prepararnos para hacer, y así me lo imagino. Ese regalo que le vamos a dejar a los niños del mundo va a ser festejado por 33.000 clubes y 1.200.000. Qué foto, Jorge, ya me la estoy imaginando, Ya me la estoy imaginando esa foto para la televisión, mirá, ya me la estoy imaginando. Qué foto. Mario César, ¿te imaginás una foto? Gustavo, creo que mi sueño sería el último niño discapacitado por la polio recibiendo el premio Nobel de la Paz en nombre de Rotary. Mirá vos, qué foto, Por la erradicación de la polio. Muy bueno. La verdad es que ese es un pensamiento que tiene una magnitud impresionante. Yo recuerdo que hubo un presidente de Rotary Internacional en el año 1979, el australiano Clem Renouf, que fue quien creó el programa de salud, nutrición y desarrollo humano, que tenía entre sus lemas un dicho que decía: nuestras palabras apenas se oyen, pero nuestras obras retumban. Yo diría que el día que nosotros podamos declarar certificada la polio, es decir, la voz de los 33.000 clubes del mundo va a retumbar conjuntamente con la obra. O sea, no nos vamos a quedar callados ni nadie nos va a poder decir que nos callemos. Y aquel que escriba, el que empuñe la pluma para escribir la historia de Polio Plus, a nosotros no tengan ningún tipo de dudas que nos va a tener que reservar una de las principales páginas de esa historia. Ningún tipo de duda. Y si me preguntan por qué los rotarios lo hicieron posible, había un filósofo, escritor, abogado, un ex gobernador de distrito, de mi distrito, que fue gobernador en el año 1951, y una periodista le preguntó cuando visitó mi ciudad, Luis Vicente Giai, en una reunión, y estaba este hombre, y una periodista le preguntó: dígame, don Juan, ¿por qué los rotarios hacen posible tantas cosas? Él le puso la mano en el hombro y le dijo: mijita, dice, los rotarios hacen cosas porque los rotarios son personas que plantan árboles bajo cuya sombra no se sientan a descansar. Y así va a ser. Muy bien, muy linda foto. No vamos a descansar hasta ver erradicada la polio. Muy bien, los felicito. Jorge, vos debés tener mil historias, ¿no?, relacionadas con tus experiencias a través de todo este tiempo. Cortito, porque en cualquier momento nos sacan del aire, ¿viste? Como es esto, es tirano, ¿viste? ¿Vos nos podés contar alguna de esas historias que vos creas relevante en el transcurso de este tiempo? Yo creo, Gustavo, que la historia más relevante, si me lo preguntás así, es a nivel personal. Es muy difícil dimensionar el sentimiento que uno tiene
lo que uno siente en medio de una campaña nacional de vacunación o Día Nacional de Inmunización, donde en un día se vacunan más de 150 millones de niños. Hablamos con Débora, que nunca nos vamos a olvidar, a las 4 de la mañana, en una estación de tren de Moradabad, Uttar Pradesh, en la India, cuando vimos bajar una señora muy elegante con una niña, y fue la primera vez que vacuné, di las primeras gotas de polio. Me precio, Gustavo, de haber participado en numerosos proyectos, programas, obras humanitarias, pero el sentimiento de ese momento y participar con todos mis amigos rotarios en esa campaña de 3 o 4 días, casa por casa, no tiene parangón. Por eso digo que es muy personal, lo tengo muy adentro y hoy estaba escuchando hace un rato a Tunji Funcho en otro evento, el personaje del Times de Nigeria, presidente del comité, y preguntaba, ¿no? ¿Has donado? ¿Cómo vas a contribuir? ¿Has donado? ¿Has difundido en las redes sociales? E hizo la tercera pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de vacunar? Como Rotario, te esperamos con los brazos abiertos aquí y vas a ver que la experiencia más maravillosa que existe. Y lo gracias. Muy interesante. Qué experiencia maravillosa, ¿no? Bueno, seguramente alguno de ustedes dos también tiene alguna historia interesante para contarnos. La gente está preguntando, a ver, ¿qué historias tiene Mario César, tiene Héctor? Contanos, cuéntenos algo más para ir cerrando, porque tenemos que ir cerrando la charla. El micrófono es todo tuyo, Mario. No, por favor, Héctor. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. A ver, en más de 35 años, yo empecé esta historia allá por el año 1987, recorrí en aquel entonces el distrito 487, promoviendo la primera campaña de recaudación de fondos. Mi romance ya lleva desde esa época, el romance que tengo con polio. Obviamente que he tenido experiencias que han sido gratificantes, he tenido experiencias tristes, pero el hecho, por ejemplo, de haber conocido y haber estado conversando face to face con el último caso de polio de las Américas, como es Luis Fermín Tenorio, el niñito peruano que hoy ya no es tan niño, ¿no es cierto? Y escuchar las vivencias de ese niño que se transformó en un ícono, que se transformó en un paradigma de lo que es Polio Plus, y cómo él tiene su enfoque hacia lo que es Rotary, y en definitiva te termina diciendo, Rotary es mi padre, y yo le pido a Rotary que nunca abandone a los niños del mundo. Es decir, produce un impacto que es muy difícil de metabolizar y de digerir. Es decir, produce un impacto que cuando uno se va de la reunión con ese pibe, realmente se pone a pensar que muchas cosas se deberían solucionar en función de trabajar en favor de la equidad. Ese para mí fue una experiencia maravillosa. Después tengo experiencias divertidas. Haber estado con el presidente Carlos Canseco en el año 1989, el padre de la polio, que visitó Río Cuarto. Y Carlos Canseco siempre viajaba con sus palos de golf, con su bolsa de golf. Y a mí me tocó ser de parrillero. Y mientras estábamos comiendo, me dice, ¿tú juegas golf? Sí, bueno, jugamos mañana. Bueno, bárbaro, jugamos mañana. Y cuando llegamos al hoyo 1, me mira y me dice, ¿qué apostamos? Entonces, yo le dije, bueno, vamos a apostar una subvención compartida. Yo no tenía ni idea de apostar, de jugar por dinero con un presidente. Tenía un pánico aterrador de jugar. Yo era un rotario que hacía 7, 8 años. Y después, cuando me di cuenta de que íbamos a apostar por una subvención compartida, me di cuenta de que si yo llegaba a perder, el club no tenía una moneda para cumplir esa promesa.
fue realmente algo muy divertido vivir con Carlos, tener la experiencia del hombre que pergreñó esto, que lo pensó, un ideólogo extraordinario. Entonces son cosas que a uno lo marcan y que no se van a olvidar nunca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Mario. Bueno, ¿querés contarnos algo, César? Mario César. No tuvo la oportunidad de viajar y participar como Jorge en la India, que debe ser una experiencia impresionante, pero participé hace 2 años de una campaña de vacunación acá en un pueblo, un barrio pobre de la ciudad de San Pablo. Tuve la oportunidad de charlar un poco con una señora. Me quedó muy interesante porque estuvo con la remera, la camiseta de polio, y me preguntaba, ¿qué es Rotary? ¿La señora no conoce Rotary? No, no, solo sé que ustedes son buena gente. De una señora que traía a sus niños para un puesto, para un lugar de vacunación, que no tenía idea de que Rotary tenía una organización mundial, global, pero sí pensaba sobre nosotros como buena gente, de una forma muy humilde, muy simple, pero verdadera. Me impresionó, jamás bien, olvidé. Bien. Bueno, tenemos que ir cerrando, qué rápido pasa el tiempo, realmente tenemos que ir cerrando esta hermosa charla de café que hemos tenido, compartiendo este día tan especial para todos nosotros. Así que les voy a pedir una pequeña reflexión a cada uno de ustedes, y recordándole al público que nos está escuchando, que la única forma que tenemos para finalizar con este flagelo es que aportemos permanentemente a esta campaña Polio Plus que tiene Rotary Internacional. Realmente esta va a ser la única solución que tenemos para terminar definitivamente con este flagelo. Hoy Rotary tiene infinidad de formas para que todos aportemos, sin necesidad de movernos, sin necesidad, solamente a través de transferencias y tarjetas. Así que los instamos a que sigan colaborando con esta gran campaña, este gran programa insignia de Rotary Internacional. Así que para ir cerrando les pido una pequeña reflexión a los tres, por favor. El que quiera empiece, ¿eh? No sean tímidos, por favor. Siempre me mandan al frente, el silencio me mandan al frente. Bueno, yo creo que antes que nada y para finalizar, quiero felicitar a Héctor Mario, a ustedes, a los gobernadores, a Constanza, por realmente este magnífico evento en el cual tengo el honor de participar. De toditito corazón, muchísimas gracias y mis sinceras felicitaciones. Un evento de lujo. Segundo, si tengo que terminar, me uno a tu llamado, Gustavo, de que la lucha no ha terminado, como lo dijo Mario. Hay que seguir trabajando duro en 40 países, hay que seguir inmunizando 450 millones de niños, por lo menos en el mundo, por año. Hay que seguir las cuestiones de vigilancia, y todo eso tiene un costo. Entonces, si bien es tarea de los gobiernos, de los ministerios de salud pública, es nuestro compromiso seguir apoyando de alguna manera económicamente como club, con eventos de recaudación, con fondos distritales, para lograr esos 150 millones de dólares con el match de la Fundación Bill y Melinda Gates. A través de todos estos eventos, como ustedes bien lo están haciendo, crear conciencia. ¿Para qué hay que crear conciencia? Para no perder momentum, para no perder esa inercia que llevamos con la prioridad número 1 estratégica de nuestra organización. Darle a los niños del mundo un mundo libre de polio. De todo corazón, muchas gracias por invitar. Muy bien. Felicitaciones, muchas gracias.
Bueno, ¿quién sigue? Lo voy a dejar al director que cierre por una cuestión jerárquica. A ver, se dijo y se repitió varias veces. El tema polio, la erradicación de la polio, no es un desafío de una sola persona, de ninguna manera. No es responsabilidad de una sola persona, ni tampoco de unos pocos. Creo que es un desafío y una responsabilidad absolutamente de todos y cada uno de los rotarios. Si bien no somos los únicos responsables de que en definitiva la enfermedad se erradique de la faz de la Tierra, pero sí muchas de las cuestiones que ocurran va a depender de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Entonces yo siempre le pido a mis colegas en el servicio que sean absolutamente todos los responsables y que nos pongamos Polio Plus al hombro todos. Si eso ocurre, seguramente hay una máxima o hay un proverbio chino que se va a hacer realidad, que dice algo más o menos como esto: si caminas solo, llegarás más rápido, pero si caminamos juntos, llegaremos más lejos. Muchísimas gracias a mis colegas, a mis amigos Mario, Jorge, a ti, Gustavo, a Constanza, por la coordinación. Realmente he disfrutado este momento como hacía mucho tiempo que no disfrutaba un evento en Rotary. Gracias y un abrazo virtual. Director, todo suyo. Una última reflexión sobre el rol que Rotary tiene en la erradicación de la polio. Nosotros sabemos que nosotros no somos el más grande institución que invierte más plata en la polio. Sin embargo, somos la inspiración de todas las otras organizaciones. Somos el motor que genera energía positiva y que inspira las otras organizaciones a seguirnos con este reto. Para cada dólar que un rotario dona a la Fundación Rotaria, tenemos $2 de la Fundación Bill y Melinda Gates y tenemos $15 de otras organizaciones mundiales como gobiernos, como instituciones, porque por presupuesto total de más de $900 millones, Rotary contribuye con $50 millones más 100 que nos he pasado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, más allá, tenemos que ser ejemplo, tenemos que liderar por ejemplo. Y la donación es una forma muy importante de mostrar que estamos comprometidos, estamos compromisados con la causa de la erradicación a polio. $50 millones de nuestro presupuesto se vuelven casi $1,000 millones, que es el costo anual del programa de erradicación del apoyo. Entonces, tenemos una capacidad de multiplicar y de inspirar otras organizaciones cuando donamos nuestra propia plata, nuestro propio dinero a una causa que va a dejar un legado inconmensurable para los niños del futuro del mundo. Es nuestro compromiso y nosotros vamos a honrarlo. Muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a los tres. Realmente yo me he sentido muy cómodo de haber compartido esta charla de café, como decimos aquí en Argentina, con tres grandes líderes mundiales de nuestra organización, donde nos han enseñado. Siempre uno vuelve a aprender y vuelve a aprender sobre este maravilloso mundo rotario. No tengo más que decirles muchas gracias a todos, despedirme y agradecer profundamente a los 14 gobernadores del distrito de las zonas 23B que nos hayan dado la oportunidad a los cuatro de poder compartir esta jornada maravillosa que seguramente quedará en la retina de todos los que nos estuvieron viendo. Buenas tardes y muchas gracias, y los dejo con los 14 gobernadores. Hasta luego. Cada generación tiene un reto.
Unos son grandes, otros son pequeños. Pero ninguno es sencillo. Estos dejan cicatrices. Recuerdos casi imposibles de olvidar. La vida en sí no es sencilla. Nunca lo fue y nunca lo será. Pero eso a nosotros nunca nos desanimó. Por eso insistimos en nuestro afán. Siempre nos atrevimos a aspirar a más. A luchar y a soñar. A siempre dar ese primer paso. Con valentía y firmeza hacia la tormenta. Por eso estamos aquí. Porque nunca nos rendimos en el pasado. Porque gracias al amor de un ser supremo, fuimos hechos imparables, indomables e invencibles. Ahora, nuevamente en la historia, hay un reto que nos llama a todos a luchar. A unirnos, a sacrificarnos, a trabajar juntos, lado a lado, codo a codo. ¿Y saben qué? Eso haremos. No nos rendiremos, sabemos que no es fácil. ¿A qué solo eso importa? Enfrentaremos esta adversidad. Lucharemos y saldremos fortalecidos. Hoy seremos mejor que ayer. Y mañana mejor que hoy. Llegaremos al final del túnel y gozaremos de la luz. Juntos. Juntos, como un solo pueblo, una misma especie y una sola creación.